hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que alguna vez que estuve en Praga anteriormente me encontré con estas ruinas. Es como, no sé si era como una base militar o algo así de los rusos, no sé. Pero hay unos kilómetros y kilómetros de concreto en el piso. Hay partes que ya se han dañado y todo. Pero todo tiene como caminitos y todo. Les voy a mostrar. Aunque la ciudad está creciendo al lado de esto, ¿no? O sea, no se queda ahí, sino como que va creciendo ahí al lado. Y les voy a empezar a mostrar. Miren como que la gente lo disfruta todavía, o sea, en el sentido de que es como un parque, ¿no? La gente viene y te encuentra gente montando bicicleta o algo así. Pero miren, por ejemplo, cómo es esto. Y esto es al lado del río, como kilómetros y kilómetros de esto. Mira. Y es como unas carreteras. Aquí me imagino que había como un hangar. Y hay unos bloques de concreto como donde estábamos. Espera, ya les muestro, verás. Para que no me adelante, pero estoy lleno de eso. Vamos una vuelta. Estén bien pues y lo disfruten. Chao, nos vemos ahorita. Miren cuántas grúas hay aquí. Miren, imaginen la mano de construcción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que vemos aquí nomás. Y al lado de todo esto es que están las ruinas, al lado del río. Les voy a dar una vuelta. La última vez que vine la vi y me pareció, esto me parece a mí super. Había hasta una casa por ahí quemada la última vez que vine, que la vi. Pero si ahora damos una vuelta. ¿Esa? Recuerden que estamos en República Checa. Esto es muy cerca de Praga. Miren lo que les digo, miren. Miren estos tornillos aquí. Para sostenerme, imagino que las vigas, ¿sí lo ven? Puros tornillos. Me imagino que sostenía aquí como una tipo de viga para tener un techo aquí. Pero todo es así. Miren eso, Parece como una ciudad fantasma. Ya que hay gente, la gente viene y camina. Pero pues, miren esto. Kilómetros y kilómetros de esto. Miren lo que les digo, Y hay kilómetros y kilómetros de esto. Miren ahí el andén y todo. Esto se ve que era una construcción, la barraca. Esto de tener años de estar abandonado y todavía está súper bien parado. Miren la casita que les dije. En esta casa hice un tour el año pasado. Se ve que hasta vienen a disparar aquí, miren. Miren esto. Vean que es de madera, estos ladrillos que han puesto ahí son nuevos. Estos ladrillos, me imagino que trataron de cerrarla, pero no sé, los indigentes o lo que sea, lo han tumbado. Y miren aquí, estamos dentro ya. Miren, vean la maleta que le roban en el... ¡Wow! Miren qué es esto. ¿Sí o no? Que uno se tiene que dar cuenta que, miren estas construcciones, vean esto. Está súper bien hecho, un muro el berraco. Y esto de aquí al río. A ver, que no quiero pararme en una cosa que no esté buena. Y miren la parte de adelante tan bonito también, que tiene algo como quemado ahí. Ahorita le damos una vuelta en dron. Ojalá pues me deje volar. Y miren el puente. Pues que aquí hay un hueco bastante grande, entonces no quiero de pronto aventurarme mucho y que se vaya el piso para abajo. Miren esto, construcciones súper modernas, el tranvía ahí. Hay otra cosa negra ahí hecha, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí hay algo negro ahí ahorita. Vamos una vuelta en el droncito. Miren, hay cerámica ahí, si necesitan remodelar en la casa. Hay ladrillos. Si quieren irse de viaje, maletica, que ya debe estar. Y aceite para el carrito, pues. Y H, pues, sintético y todo, pues. Aquí sí creo que alguien durmió. Entonces, aquí era. Vamos a dar pues una vueltica en dron. Y me avisan entonces. Miren eso, a kilómetros y kilómetros de esto. Por todo lado. Miren esto. Y aquí donde estamos parados es concreto, ¿ah?
pero ve que aquí no pasa nadie, sino sea gente caminando. Miren, aquí hay otra, hay otro piso más ahí. Pues les digo, hay como parqueaderos, construcción después de la construcción. Bueno, aquí encontré algo de historia de esto. Parece que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes llegaron aquí en 1942 y se apoderaron de todas las campanas. ¿Y por qué las campanas? Unas 5.000, dicen aquí, unas 5.000 campanas. Y las cogieron para hacer tanques y para hacer pues balas y todo. Entonces era muy fácil hacer los materiales que necesitaban. Ah, increíble, ¿no? ¡Wow! Así que puede ser que todas esas bases y todo era para esas campanas, para sacarlas. Mire que ahí se ve cómo las llevaban de aquí. Miren el puente que vemos ahorita. Ahí se ve el puente que vemos ahorita otra vez. Y miren toda esa mano de campanas. Eso fue en 1942, aunque siguieron pues llevándoselas de toda la república, dicen aquí, pero pues muy, muy bacano. Miren lo que les dije ahorita que se veía de lado. No es ninguna cosita, miren el barco que es. Aquí en Praga sí que hay de estos barcos anclados a la orilla del río y la gente viene y hay bares, hay discotecas, hay un restaurante italiano súper chévere. De repente que todavía aquí no es tan caro, como no tienen euros, todavía tienen los crons. La comida y todo eso es todavía muy barata comparado a los otros países de Europa. Pues miren cómo está esto de amarrado aquí. Miren las vigas que los amarran, súper bien amarrados. Y esto debe ser una discoteca. Miren la parte de arriba, miren el lounge. Hay de todo un poquito. Vamos a dar una vuelta más. Ahí está la entrada, ahí está el coso. No sé si se puede entrar, no, está cerrada. Bueno, entrance. Bueno, ahorita doy una vuelta ahí. Y miren la terracita aquí afuera. Entonces tú llegas, te parqueas y te bajas aquí. Miren qué bonito. Y todo esto es funcional, ¿no? Miren, miren. Tiene hasta tomates allá atrás sembrados. Esto tiene que tener por unos 60 metros de largo. ¡Ay, María! Mínimo, pues. Hello. Hello. Wow. This is huge. Look at that. I guess it's a hotel too. Yeah, there's a hotel there. This is part of the hotel, the lounge. Está super bonito esto aquí. Wow. Aquí está explicado el bote. Thank you guys, I appreciate it. No me dejaron filmar arriba, no me dejaron filmar, eso son piezas. Arriba hay como una discoteca, hay un restaurante ahí donde vieron. No, una berraquera esto. Hay muchos barcos así. Lo único que he subido es este y a uno que es un restaurante italiano. Que te sientes como en un restaurante, no sientes que sea un barco ni nada. Vamos a dar una vueltica por la parte de adelante. Como pueden ver, ahí hay como un comedor. Y este es como la... Miren el barcito aquí. Hay una plantación de tomates, miren. Aquí están los generadores por si no tienen energía. Y miren la plantación de tomates tan bonita. Y me imagino que tienen hierbas y todo.
increíble esto, ¿cierto? ¡Wow! Miren qué bonito. Bueno, espero les haya gustado la vuelta por el barco. Miren, esto continúa y continúa. Aquí hay un poquito de cerámica. Miren, aquí había como una viga. Esto es, como les digo, es como kilómetros y kilómetros. Pasa más allá de la construcción, pero el dron siempre se bloquea ahí. Dice que hay una interrupción. Tiene una señal pura y después no tiene nada de señal. No sé si hay algún jammer ahí, algo que... Miren esta viga. Miren estas vigas tan grandes. Vean esto, miren el pie mío. Esto es un muro, el berraco. Y vean el acero ahí. Esto... Si alguien sabe, de que vea esta publicación y sabe qué estaban haciendo aquí o qué era esto, que haga un comentario y nos explique a todos, porque realmente no sabemos. O yo no sé, pues no tengo ni idea. No creo que haya sido todo este concreto para solo las campanas esas. Así que... Miren esto, ¿ven los pisos? Hay un piso encima del otro. Aquí también, miren estas vigas de concreto. Obviamente que la compañía esa como de cemento, de tierra caliza, no sé qué es, construyó sobre esto. Miren que hay como una piscina ahí también. Aquí puedes caminar y caminar. Miren este piso. Tiene como un cubierto de algo. Y miren lo que les digo. Parece como donde subían los barcos. No sé, pero todo esto es concreto. Donde estoy caminando, miren. Eso, hay un poco de plata en concreto ahí tirada en el piso. Ojalá pues alguien aparezca por aquí y nos explique qué es. Para que todos aprendamos algo nuevo. Estamos en Praga. No conozco todo, no me sé toda la historia. Así que les cuento lo que me sé. Así que... miren esto, es que son cosas... Miren esto. Cemento y cemento y cemento. Ya vamos a llegar a la compañía esa de cemento. Yo pienso que es como más tierra caliza. La vieron en el dron. Ahí estábamos volando. Miren. Miren lo que les digo. Aquí hay más concreto. Y no es que estos manes lo hayan hecho, porque miren que eso ahí tiene pura tierra. La compañía de ellos tiene tierra, tiene el pavimentado aquí, pero esto tiene años. Miren que tiene cerámica. Miren los camiones. Ah, sí es cemento. Sí es cemento, de aquí sale cemento. Miren los camiones. No es tierra caliza, perdón. Y para allá sigue. Miren que está el carril y sigue. Lo que pasa es que han construido mucho más allá, pero en el borde del río hay unas vigas grandísimas en el piso. A ver, pues que nos expliquen los checos que van a este video qué significa esto. Y miren pues que esto sigue, concreto otra vez, concreto. Ojalá pues que el video no se vaya a hacer muy largo. No les quiero hacer un video muy largo, pero miren, ya sigue con concreto, concreto. Y concreto, aunque ya están construyendo, vean, ahí está la torre de allí ya. Y a este lado también ya está allí, entonces están construyendo, ya están cerrando esto. Pero increíble, no sé qué era que había aquí, pero tenía que ser inmenso. Y vean la ciudad ya ahí. Más concreto, miren. Hay más concreto aquí que en las carreteras de Colombia, ¿cierto? Y no lo usan, mira, ve. Así tiraban el piso, no. Miren, vean, tiene hasta baldosa esto aquí. Miren esto, es súper bien hecho. Esto es un... Miren los tornillos ahí arrancados ya. Aquí están, mírenlos.
meterme por aquí, para meterme en la ciclovía que está hoy en día ya. Miren la ciclovía. Y ahí está lo que les decía. Y ya están construyendo pues encima de esto. Bueno, espero hayan disfrutado el paseo. Les quería mostrar la ciudad esa abandonada, pero al final terminé mostrándoles también el barco. Espero lo hayan disfrutado. Me parece que eso es lo chévere de aquí, que hay tantos contrastes y tantas sorpresas. Igual estamos, como les decía, en Praga número 5 es esta. Praga se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 he visto, hasta 9 he visto. Así que no sé, son como los barrios. El Praga 1 es el más viejo, donde está el reloj astronómico y la iglesia, que ese ya les hice un video. Otra vez, si se quedaron hasta aquí, por favor, compártanlo, denle un like, hagan un comentario, para que la inteligencia artificial de YouTube lo siga mostrando. Si lo ven y no dicen nada, parece que no fuera bueno, entonces lo quitan, a menos de que no les haya gustado, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto y espero nos sigamos viendo muy a menudo. Hasta la próxima, pues. ¡Chao! ¡Gracias!